Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy los invito a estar preparados a disfrutar porque tenemos una velada de honor. Tenemos hoy, y nos acompaña a hacer el trueque, a quien llamamos el padre del derecho aduanero en México. Y, por este honor... También los invito, y ayer se los comentamos, los invito a tomarse una copita, a, traerse, a, a servir un vinito. Se lo dije, doctor, yo me iba a servir y no nada más cualquier vino. Abrimos una de nuestras mejores botellas, Octavio y yo, les presumo una botella de Baja California, de los viñedos de Baja California, con la intención de disfrutar este evento tan importante, aprenderle todo lo que le tenemos que aprender al doctor Máximo Carvajal. Bueno, no creo que todo. Ah, usted también se trajo su copita. Me parece excelente. Me parece excelente. Entonces, a quienes no tengan su copita, por favor, tienen ahí unos minutitos para poder servírsela. También me traje mi quesito. Y bueno, tenemos el honor que nos acompañen a hacer el trueque. El doctor Máximo Carvajal que llega a este foro para hacer el trueque con el tema de evolución del ilícito del contrabando. Y pues bueno, de verdad que eh, cuando conversaba con el doctor, me decía que le decía, doctor, por favor, un tema más, no queríamos que que su historiara me dijo contrabando. Y me aventó una pregunta, a vista Carvallido, de saque, de 10, o sea, fue así de las primeras y de esas que... que pues... Pero no la digas para que se las no, no, aviente yo. Eso, no voy a decirlo, doctor. Oiga, <laughs> doctor, y les preparamos, como, como lo platiqué con el doctor, una pequeña votación, a ver si sí es cierto, a ver qué, te, qué tanto conocimiento tienen las personas que nos están acompañando en el foro. Nuestros panelistas no van a poderla contestar. Porque nada más les aparece a los que están de invitados, pero ahorita ya está la votación. A ver, están pensando, doctor, no quieren contestar, no ha habido una sola respuesta. Estoy sorprendido. Para las votaciones de quién es el rival más hábil y la lucha libre y a la gente banal, para eso sí, luego, luego. Pero para esto, bueno, ni una sola respuesta, doctor. No saben, ya, ya, están contestando. ¿Eh? ya, ya, ya contestaron, contestaron ya, 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 ya consultaron en Google, ya consultaron en Google. Entonces no, no vaya a decir usted cuál es la correcta, ¿no? Al final, yo creo que van a aparecer ahí. Este, la pregunta es en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, ¿por qué in, incide en el ilícito de contrabando? Uno, porque el ejecutivo federal puede establecer restricciones a las importaciones y exportaciones porque prohíbe mercancías o porque restringe la circulación de mercancías. ¿Cuál de las tres opciones? Opción múltiple. Quería poner el doctor una de desarrollo, pero esa sí hubiera sido otro tema. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las características de un delito equiparable a otro? La primera respuesta es porque es igual al tipo genérico, la segunda respuesta es porque uno es culposo y el otro es doloso, y la tercera respuesta es porque le falta un elemento al tipo genérico. Pues hay nada más para ir calentando, a ver si sí si es cierto, mis queridos amigos aduaneros, que se les saben de todas, todas. Pues adelante, doctor. De verdad que somos. Ah, ¿quieren leer su semblanza? Permítame tantito. Ya soy de generales conocidos, hombre. No, pero ¿cómo no voy a leer? Tenga el honor de leer su semblanza. Bueno, el doctor Máximo Carvajal es chapaneco de nacimiento, licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas, maestría en Derecho, doctorado en Derecho, dos medallas Gavino Barreda por ser el más alto promedio de su generación, tres magna cum laude por sus estudios, tesis y exámenes profesionales. Todo lo anterior ante la Facultad de Derecho de la UNAM fundador en 1971 de la Cátedra de Derecho Aduanero en su facultad, la cual sigue impartiendo después de 49 años, así como en posgrado de las maestrías de legislación de comercio exterior, legislación aduanera y derecho comunitario. Cuenta con ocho doctorados honoris causa por cuatro universidades extranjeras lo han designado profesor honorario. Siendo director en su facultad, creó el Seminario de Comercio Exterior y las Cátedras de Derecho de Comercio Exterior y Derecho de las Integraciones Aduaneras. Ha sido secretario de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, administrador de la aduana interior de Ciudad de México, director jurídico de la Dirección General de Aduanas y agente aduanal. Es autor del primer libro de Derecho Aduanero de la República Mexicana que lleva 18 ediciones de la editorial Porrua. Autor del libro Tratados y Convenios Aduaneros y de Comercio Exterior de editorial Porrua y de la editorial argentina Abeledo Perrot, el libro colectivo de Derecho Aduanero, tomo 3. El Derecho Aduanero en México, libro colectivo de Derecho Aduanero de la, de la editorial lo Blanche dirigido por Germán Pardo. Ha participado en 285 congresos, ha dictado 310 conferencias en América, Europa y Asia y se le ha reconocido con más de 510 distinciones y 70 medallas. Cuatro asociaciones se presiden, ANFADE y CONFEDE Nacionales, AFEIDAL e IDEA Internacionales. Es miembro del número de la Academia Internacional de Derecho de enero y de la Asociación Internacional Fiscal. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerlo aquí para hacer un trueque daniela para mí es el honor estar con ustedes le agradezco a nuestro querido amigo oscar de la, este octavio de la torre y a todos pues a todas las caras conocidas y amigos que tenemos enrique los vistas todos todos muchísimas gracias por estar hoy presentes en esta conferencia que espero sea de su agrado Vamos a, a realizar un viaje por la historia, no exhaustivo por el tiempo, pero eh, sí trataré de tocar puntos importantes de esa evolución histórica que ha llevado eh, este ilícito del contrabando y aterrizaré desde luego en las disposiciones eh, legales que están en el Código Fiscal de la Federación y también las actualizaciones que han habido sobre este ilícito en otras leyes y su forma de regular. Empecemos por la definición etimológica de el ilícito del contrabando. Decía Luis Fernández Doblado que es el único delito que en su nombre lleva su fama. Y es cierto, porque contrabando viene de dos raíces latinas contra y bando. Y contra es una oposición, o bien es un enfrentamiento que hay. Y bando, el bando es desde luego una manifestación pública que se hacía en una forma notoria, que se realizaba en las plazas públicas o se fijaba a la disposición el bando en lugares de una gran afluencia desde la época de los romanos, de la Edad Media, y siempre ha sido una disposición solemne por la forma en cómo se establece. Entonces, vean ustedes, contrabando es ir en contra, tener oposición, enfrentamiento contra un bando, no cualquier ley, sino una ley solemne, una ley que se publica con toda una forma muy, muy formal, repetiríamos, y que es muy importante. Entonces, yo acudo a una, a una forma para mayor comprensión. Todos hemos visto películas, sobre todo aquellas de los caballeros en la Edad Media en que se ve que va un pregonero con tambor, cornetas, y se para en las plazas, se le juntan las gentes, y entonces lee el bando solemne que ha dictado el rey, el príncipe, eh, el que regía los destinos de una comunidad en ese entonces. Y en México, y esto fue lo que Octavio quería decir, en México tenemos una reminiscencia del pasado. Tenemos solamente en nuestra legislación un bando solemne. No lo voy a preguntar para no eh, perder el hilo y no este, tardar demasiado. El artículo 82 de nuestra Constitución establece que cada seis años, a través de un bando público, un bando solemne, se le diga al pueblo de México, se le diga quién es el presidente constitucional que regirá los destinos por seis años o ahora será por cinco años y diez meses. Y este bando se fija, se fija en todas las plazas de la República Mexicana, en los lugares muy visibles para que la ciudadanía lo sepa. Quien tenga curiosidad por verlo, lo invito a que vea el artículo 82 de nuestra Constitución. Dicho esto, permítame dar unas dos o tres definiciones de lo que es el contrabando para poder situarnos y después entraré a esa reseña histórica. José Luis Tosi dice que que es todo aquello que va en contra de las disposiciones positivas con el objeto de ingresar o egresar mercancías a o del territorio aduanero mediante ardid o engaño, dificultando el control que debe de tener el servicio aduanero. Hay otra de Guillermo Cabañelas de la de, de Torres, que dice, es lo que va en contra de un bando o pregón público. Él recoge, como ustedes pueden ver, esa definición etimológica. Y la última, que está en el diccionario de Elías Ceroloro, dice, es ir, obrar o proceder contra lo que la ley el precepto o el bando previenen. Es faltar a lo mandado y por extensión al comercio ilícito que se hace de mercancías o géneros prohibidos por las leyes de cada estado. Estas son las definiciones que he querido dar y ahora sí, entremos a una evolución histórica. El contrabando. Prácticamente es tan viejo como la humanidad y tan viejo como los seres humanos empezaron a realizar comercializaciones entre ellos, a cambiar a través del trueque los productos que eran excedentes en cuanto a lo que ellos podían tener. Encontramos... Este ilícito del contrabando en la India, en China, en Egipto, en Siria, en Babilonia, en Fenicia. Pero este fenómeno fue eh, sistematizado, fue ya en una, forma, en una forma metodológica establecido en Grecia. Todos sabemos y lo recordamos que Grecia es la cuna de la civilización occidental. Y digo occidental porque también en el oriente hubieron grandes culturas, como las que mencioné. India, China, Siria, Mesopotamia, Egipto. Estas fueron grandes civilizaciones, pero la nuestra, la de occidente, se nutre y surge de toda esa cultura extraordinaria que fue la griega. Recordemos que en Grecia existían ciudades-estados, las llamadas polis. Atenas, la más importante, sobre todo en el siglo de oro de Pericles, pero también estaba Esparta, también estaba Tebas, en fin, todas estas ciudades formaban un estado. Y ahí nació, desde luego, la democracia. Pues bien, en nuestra materia. Había toda una estructura de aduanas que se encargaba de el cobro del cobro del impuesto. Y esta estructura se llamaban los descatólogos, el descatólogo. Y esta, esta estructura, este sistema, percibía el tributo que se llamaba emporio. Ese era el nombre del impuesto de comercio exterior, de la importación y la exportación y el cual se cobraba a las mercancías extranjeras o a las nacionales las nacionales de grecia desde luego a través de una facultad que era el imperium la fuerza legal que siempre ha tenido la percepción del tributo del impuesto de la contribución como la tiene actualmente eh, el SAT, como la tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o algunos otros organismos como el Seguro Social. Eh, la actividad del cobro estaba destinado a un funcionario que se llamaba el Citofilaco. Este era el recaudador de los impuestos. Y por la dureza del de impuesto, como también encontramos dureza a veces cuando hay terrorismo fiscal se propició la evasión del impuesto a través de la figura conocida como el contrabando. pasemos a Roma. Roma un imperio de mil años nace en el 400 en el 473, y termina en el 1456, casi mil años del Imperio Romano. Bien, pasó desde luego por reyes, por la República, por los Cónsules, por los Emperadores, y entonces nosotros encontramos el nacimiento de un sistema aduanero calcado, tomado desde luego de Grecia, y este Nace a través del rey cuarto Ancomarcio, rey número cuarto de la Roma, cuando él conquista el puerto de Ostia, un puerto que une, y hasta la actualidad es así, une a la ciudad eterna, como se le llama a Roma, con este puerto de Ostia a través del río Tíber. Entonces, eh, Ancomarcio logra eh, la conquista de este puerto, que era etrusco, y entonces, en honor a este evento, el impuesto que se empieza a cobrar ya por el tráfico fluvial entre, por el río entre Ostia y Roma se llama Portorium. Y esto quiere decir... En latín también su etimología, portorium, puerta. ¿Por qué? Porque los, eh, los puertos, los puertos son ventanas, puertas abiertas al mar. Entonces, el portorium se empieza a cobrar también con un sistema que en este caso, se, se llama el telonium, y el impuesto es el portazgo, y el impuesto se cobraba en este telonium por los publicanos. Y recordemos un detalle para centrar más la figura del publicano. Un detalle que hay en la Biblia en los Nuevos en el Nuevo Testamento que dice que Mateo, eh, uno de los evangelistas precisamente, de los cuatro evangelistas, Mateo era publicano en la ciudad de Cafarnaum, una ciudad antiquísima que hay en Israel. El contrabando, desde luego, por eh, estos impuestos y también por la dureza, porque fíjense ustedes una cosa curiosa. En la época de Julio César él dio digamos en arriendo, digamos en una concesión, dio el telonium y se subastaba en una subasta pública al mejor postor, pero entonces en la actualidad diríamos que se había privatizado el sistema aduanero romano en esa época de Julio César y se le daba en una concesión al que ofrecía en la subasta pública la mayor cantidad para el fisco romano. Eh, después esto no funcionó y eh, Augusto, César Augusto, el emperador, eh, vuelve a que sea el fisco. El fisco significa una... Una canasta, eso quiere decir ficus, una canasta donde se guardaba el dinero, entonces el dinero que se recaudaba. Entonces los impuestos vuelven a la hacienda pública, llamémosle, como era antes de agosto. El contrabando entonces era un hecho habitual. Eh, hace poco leí en un diario un descubrimiento. En las costas de Roma, eh, en el mar Adriático, en, en el Mediterráneo, que se encontró un barco que llevaba 300 tinajas con aceite de olivo. Y curiosamente, el barco preservó, se preservó muy bien esas tinajas, y en la caja fuerte, en una caja resguardada, se encontró el libro de navegación y los sobornos, sobordos, los sobordos como lo tenemos o, o lo teníamos en el tráfico marítimo, sobre todo en el mixto, eh, que es el documento con que se amparan las mercancías en un tráfico mixto eh, marítimo. Y ahí no venían declaradas las 300 tinajas con el aceite de olivo. Lo que nos da a entender que ese cargamento era de contrabando. Bien, veamos ahora, trasladémonos a algo más cercano a nosotros, que es la península ibérica en su conjunto, ahora eh, dividida en dos países, Portugal y España. La ibérica, la península ibérica eh, estaba. Desde luego conquistada por los romanos y tenían una división geográfica de siete provincias: la Hispania Citerior, la Bética, la Lusitiana, etcétera. Y aquí se aplicaba desde luego el telonium romano, pero el nombre del impuesto de comercio exterior se llamaba quincuagésima. Y los que los percibían eran los cuestores. Y dice un autor, que Metelo es el autor, que esto hizo por la dureza en el cobro, no tanto por la cuantía, dice, no tanto por la cuantía, sino por la forma tan inhumana, tan brusca eh, que seguían los cuestores. Esto fue un aliciente para que floreciera el contrabando en esa parte de la en toda la península ibérica bajo el imperio eh, romano recordemos algo también en la historia que españa desde el año de 1711 fue conquistada por los musulmanes y los musulmanes estuvieron 800 años ahí en esa península. Entonces convivieron por una parte los visigodos que fueron ya la última etnia que conquistó cuando cae el Imperio Romano, se asienta en lo que era esa parte de Hispania, se asientan los visigodos y se convierten a la religión católica, la religión cristiana. Entonces había esa parte y la otra parte estaba la conquistada por los musulmanes. Por lo tanto, entonces, en esta etapa que estoy comentando, España tenía dos sistemas aduaneros: uno romano-visigótico, de religión católica, y las aduanas se llamaban, y es una reminiscencia que luego por ahí escuchamos: las aduanas fronterizas, como las conocemos ahora se llamaban puertos secos y las aduanas marítimas se llamaban puertos mojados. Y así los encontramos en mucha literatura de la parte histórica. El impuesto se llamaba el portazgo y este portazgo era el tributo que se percibía y desde el siglo XII. En los puertos mojados, además, se cobraba otro impuesto que se denominaba diezmo de mar. Este nada más en los puertos este, mojados y no en los puertos secos. El famosísimo, porque sobre todo para los que somos abogados, sabemos de la sapiencia de este rey el rey Alfonso X, llamado el sabio precisamente, hizo una recopilación legal, que es un monumento jurídico que nos enseñan en las escuelas de derecho, que es la ley de las siete partidas. Bueno, en esta ley, en la quinta partida, título séptimo, se regula el portazgo para todas las mercancías que entren o salgan del reino siendo la tasa de un 12% sobre el valor de la mercancía. Fíjense ustedes, y aquí Enrique, este, le va a agradar, ya este impuesto era, ad valorem era sobre el valor de la mercancía, y todas, era un 12% el que se percibía a través de este sistema en el portorium. El contrabando era sancionado con la pérdida de la mercancía, el famoso comiso o decomiso, ¿sí? Y una multa sobre el valor de la propia mercadería. También fíjense ustedes, se sancionaba, y esto lo hemos tomado en otra forma: se sancionaba a quienes eran sorprendidos caminando con mercancías extranjeras fuera de los caminos señalados para llevar las mercancías. Ahora tenemos rutas fiscales para los tránsitos y tiempos en que deben de llegar de una aduana a otra. Y también cuando es el régimen del depósito eh, fiscal, el depósito en un almacén general de depósito. Y a estos que andaban esos caminos ahí, supuestamente porque se perdían, se les llamaba descaminados porque no andaban los caminos o las rutas que pudiéramos decir ahora fiscales. La partida séptima de la ley segunda señalaba al contrabando como una contravención a las normas aduaneras. Regulaba entonces y sancionaba a este ilícito. En la parte musulmana, el derecho musulmán o islámico o la sharia, como se le llama, es un sistema eminentemente religioso, desde luego, basado en el Corán fundamentalmente. Y aquí debemos de, me voy a salir un segundo del ilícito para decir algo por la importancia que tiene. Las aduanas, el término aduana. Es un término de origen musulmán, de origen árabe. Viene de duana, divana, duana, aduana. Es un vocablo de origen musulmán, de origen árabe. Entonces, vean ustedes la importancia que tenía el sistema musulmán en la península ibérica, en la parte que dominaban ellos el cual tenía una finalidad eminentemente fiscalista. Todos sabemos lo que estoy queriendo decir, que lo que importaba entonces en este sistema de los musulmanes en Iberia era la recaudación, el tributo, el pago de los impuestos a la importación. Y el impuesto se denominaba almoharifazgo. El Almoharifasgo, que también desde luego es un vocablo árabe que viene de Almorajif, que es precisamente el recaudador del impuesto. Ese nombre, y entonces el nombre del recaudador se le impuso al tributo del de impuesto al comercio eh, exterior en esa, en esa época. El, el almoharifazgo tenía una doble percepción, se cobraba como un impuesto interno y entonces se llamaba menor o había un almoharifazgo mayor que era el que se percibía para el comercio exterior, para las importaciones que existían. El contrabando era considerado... Uno de los ilícitos graves se castigaba con flagelación pública, pena de prisión y hasta deportación. Fíjense ustedes eh, cómo era realmente un ilícito que consideraban graves y las penas eran sumamente drásticas. Yo diría que inhumanas, pero así lo establecían ellos. Pasemos ahora, dejemos a España y pasemos, estoy dando, yo sé que estoy dando saltos triples mortales y sin red eh, en el tiempo para llegar ahora al México colonial. Aquí quiero y en forma de recordatorio señalar varias causas y adelanto el sentido de estas recordaciones el sentido eh, por qué en América, no nomás en la Nueva España en América Latina lo que era la Nueva España que abarcábamos con frontera con Oregón, por ejemplo con el Estado norteamericano de Oregón antes que nos quitaran los dos y más y, dos y más millones de metros cuadrados este, desde ahí hasta la Patagonia, lo que voy a decir para la Nueva España es válido para todas estas colonias de, la, de Castilla y Aragón. Recordemos que en los tiempos del descubrimiento y la conquista no existía España, no existía ese país, existían reinos, era un mosaico de, de reinos que logran en forma muy acertada unificar los reyes católicos fernando e isabel con la toma de granada que es el último reducto musulmán que existía en esa, en esa parte del mundo. este wadid era el, el, el rey de, de, de granada que fue el último bastión y un 6 de enero de 1492 logran derrotarlo y entonces los reyes de Castilla, León y Aragón, Isabela de Castilla y de León y Fernando de Aragón logran unificar estos estos reinos y esos son los que realmente realizan el descubrimiento y la conquista. Decía yo, recordemos entonces por qué floreció, con lo que voy a decir, por qué floreció el contrabando en estas colonias y me enfoco desde luego a la Nueva España. Recordemos que el descubrimiento de América de 1492 también, 6 de enero, la victoria total sobre los musulmanes y el 12 de octubre, la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guaraní, que le llama El Salvador, porque realmente a lo mejor él se salvó porque ya traía problemas después de una travesía tan larga. Entonces, a partir de este descubrimiento, los reyes católicos obtienen del Papa Alejandro VI Borgia, que no era Borgia, sino era Borja, porque era español, nacido cerca de Toledo en, en esos reinos, este, y él hizo italiano para darse más eh, preeminencia su apellido, Borgia, pero es Borja. Entonces, él dictó a petición de los reyes cuatro bulas, bulas papales, en donde divide el mundo en dos países. La primera eh, bula es la exime de vociones inesta. Y la segunda es la más famosa y la más conocida, la Interchetera. Ambas son del mes de mayo de 1493, año y medio después del descubrimiento. En esta, en estas dos bulas, establece el Papa una línea imaginaria, así como son los meridianos. Por ejemplo, una línea imaginaria que iba de norte a sur de 170 leguas a partir de las islas Azores y yendo de norte a sur. Y lo que estuviera en la parte occidental pertenecía a España y lo que estuviera en la parte oriental pertenecería a Portugal. Recuerden ustedes que Portugal y España, Portugal cuando logra eh, dar la vuelta a Bartolomé Díaz, darle la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza, lo que ahora es este en Sudáfrica, eh, la ciudad del Cabo, ahí le da la vuelta a todo el África y encuentra entonces la ruta para llegar a la India, para llegar al Oriente. Y, y ver las cuestiones que motivaron esto, pues que no fue otra cosa que se interrumpió el tráfico fundamentalmente de las especies con los musulmanes, los árabes, que toman, por ejemplo, Jerusalén y ahí nacen las famosas cruzadas. Entonces, estas, eh, estas dos bulas y las otras dos, desde luego, eh, trajeron... El rechazo absoluto, fundamentalmente de tres países, pues que eran muy buenos navegantes y que surcaban los mares: Inglaterra, Holanda y Francia, una oposición férrea. Este, pusieron muchos, muchas objeciones porque las dos bulas y las cuatro de las otras dos establecían incluso a los reyes que propiciaran este comercio de esos otros países que no fuera España y Portugal en las delimitaciones que se tuvo, los castigaban con excomunión. Estamos hablando a, a finales del siglo XV y principios del siglo dieciséis cuando la excomunión era una sanción mortal. Pues bien, como esto se atacaron estas bulas, entonces España y Portugal realizó un tratado, el famoso Tratado de Tordesilla, en donde se amplió para España, ahí salió ganando España a 360 las leguas precisamente de la isla más al no, más al oriente, perdón, al occidente de eh, las islas de, de Cabo Verde. Entonces, así es como pudo Portugal ganarse a Brasil, fíjense ustedes, que cayó dentro del marco y por eso Brasil fue una colonia portuguesa y todas las demás, a partir de la Nueva España, fueron españolas. Recordemos también, y cada vez que digo recordemos, es lo que me está sirviendo para concluir con que el contrabando floreció en esto por estas razones. Recordemos el sistema económico que prevalecía en Europa en esos momentos, que era el mercantilismo. No voy a entrar a teorías económicas, simplemente voy a decir... El mercantilismo es la creencia cresotónica de que el país más rico es el que tiene metales preciosos como el oro y la plata. En esta creencia, en este sistema del mercantilismo, fue lo que propició también una irracional explotación de las minas de América fundamentalmente las que estaban en México y las que estaban en el Potosí, lo que ahora es Bolivia y que entonces era el virreinato del Perú en la parte del Alto, del Alto Perú. Recordemos también una serie de prohibiciones que hizo España a sus colonias. Fíjense, las colonias no podían comerciar entre sí. España, y esta era otra de las prohibiciones, tenía el monopolio a través de dos lugares. Todo el comercio con la América colonial era a través de Sevilla, la casa de contratación de Sevilla, y el puerto de Cádiz, de donde salían todas las embarcaciones. Y solamente se podía comercializar con tres puertos americanos. Veracruz, en la Nueva España, Cartagena de Indias, en lo que ahora es Colombia, y en, en Panamá, mmm, Portobelo. Perdón, se me estaba olvidando el Portobelo. Portobelo. Las tres. Los tres puertos, las tres lugares a donde se podía comercializar estaban desde luego en lo que es el Atlántico o sus derivaciones como el Golfo de México, el Mar del Caribe, el Golfo de Darien, etcétera. Solamente esos tres puertos tenían el privilegio de recibir las mercancías que venían de España o que salían de las colonias hacia la metrópoli. También es importante recordar: esto eh, es importante, que se estableció un sistema de flotas. Los países que no obtuvieron entonces las concesiones y con la amenaza de la excomunión, esto lo, lo conocemos y lo hemos visto en tantísimas películas, al menos como a mí me gustan, pues las veo de corsarios, de piratas. Entonces, esto floreció fundamentalmente piratas ingleses, piratas franceses y piratas holandeses, que eran los que se sentían muy afectados. Entonces, ¿qué hace eh, el Reino de España? Eh, idea un sistema que se llamó de flotas. Y este sistema de flotas consistía en que la Marina de Guerra Española custodiaba entonces a los barcos que venían con mercancías de España y los que salían de estos tres puertos que he mencionado. Pero fíjense ustedes, este sistema de flotas legalmente debería de hacerse a la mar custodiado por la Armada cada seis meses tardaban como tres meses en llegar pero no salían cada seis meses sino a veces tardaban mucho más entonces imagínense con el sistema de flotas la dilación con la que llegaban las mercancías a la nueva españa o a las otras colonias era terrible el sistema de flotas y ninguna nave mercante podía salir. Recordemos también, además del sistema de flotas, que se empezaron a percibir desde que eh, se estableció ya las colonias o se fueron conquistando las colonias, hubieron seis impuestos, seis gravámenes que, que cumplían. Que cubrían, que se les cobraba a las mercancías a la importación o a la exportación. Uno era el almojarifazgo, de vieja data, como ya vimos, musulmana, o castellanizado, el portazgo. Había el almirantazgo. Este es un impuesto muy curioso que se le otorgó al almirante de Indias don Cristóbal Colón y a todos sus descendientes. Y un dato curioso, un dato curioso. Hasta el año como de 1920, 20, la, las cajas reales de España le pagaban a los descendientes de Cristóbal Colón este tributo. El, el almirantazgo. Acuérdense ustedes que el título que se le da a Colón es el de almirante del mar oceano. Entonces, además había el de avería. Este también era un impuesto muy sui generis. Este pagaba, como su nombre lo dice, los averes de, la, de los marinos, de los buques que custodiaban en el sistema de flotas. A, las, a los buques mercantes, el de avería, el de tonelaje, este es, se pagaba, pues por lo que pesaba, desde luego, eh, la mercancía que traía el buque, el de alcabalatorio, el de alcabalas y también el de anclaje por anclar en los puertos. Vean ustedes cómo la carga impositiva era enorme. Todas estas circunstancias, como lo dije, hicieron que en toda la América colonial el, el contrabando floreciera. Y floreciera en una forma realmente drástica y sin una reprobación social, porque muchas veces eran cuestiones de vida o muerte, eran cuestiones de poder tener los alimentos, y de poder vivir con esos alimentos. Bien, entonces, entremos ahora a la independencia de nuestro país. Después de esos tres siglos, desde la caída de las Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, el año que entra, lo estaremos festejando los 500 años, hasta curiosamente el 27 de septiembre de 1821, que es la entrada a la Ciudad de México del ejército Trigarante, el cual marca entonces esta efeméride como la fecha de consumación de la independencia. Pues bueno, si marcamos 27 de septiembre, como lo estoy diciendo, el el primer arancel del México Independiente se dicta el 15 de diciembre del mismo 1821. Fíjense ustedes, una de las primerísimas disposiciones del México Independiente es precisamente un arancel de carácter aduanero. Y aquí se reguló el ilícito del contrabando con sanciones que iban del comiso, de las mercancías y con multas. Otra de las legislaciones posteriores a la de esta fecha, que fue la Ordenanza General de Aduanas de 1856, me estoy brincando desde luego y solamente voy a mencionar unas cuantas de las ordenanzas del México independiente ya en el siglo XIX. Esta ordenanza de 1856 en su artículo 23 señala las causas del contrabando. Vean ustedes cuáles son, porque tienen mucha similitud con la actualidad. Introducir clandestinamente mercancías por lugares no habilitados para el comercio exterior. La otra, introducción de mercancías por puertos o fronteras sin los documentos prevenidos en la ordenanza o en horas desusadas. La tercera, la descarga, transbordo o transporte de mercancías sin el previo conocimiento de los empleados de aduanas y sin las formalidades. Cuarto, la internación de documentos, sin un, sin, de mercancías, perdón, sin un documento que acredite haber sido importadas legalmente y pagado los derechos la exportación clandestina de dinero, metales y productos del país que sean prohibidos o que deban de pagar derechos. Vean ustedes cómo sí hay cierta similitud y hay otras más que las voy a obviar. El artículo 26 de la misma ordenanza de 1856 establecía las penas para las diferentes eh, tipologías, llamémoslas, que hacía para el contrabando. Confiscación y pérdida absoluta de todas las mercancías, de las embarcaciones, de los carros y de las asémilas, hasta las mulas eran decomisadas, porque acuérdense que en ese entonces, 1856 pues se, la, las mercancías se movían pues tiradas por mulas. Entonces las asémilas eran también eh, forma del comiso o de comiso. Y si había mercancías prohibidas, además, se multaba con un 5 a un 25% del valor de las mismas mercancías. Eh, si se aprendían a los dueños o a los consignatarios o a los conductores o capitanes, se le aplicaban 10 años de presidio y sus nombres, esto como que era muy importante en ese entonces, y sus nombres eran publicados en todos los periódicos. Ustedes saben que en ese entonces los comerciantes... Deberían de tener un sólido prestigio. Entonces, imagínense que por contrabandistas en los periódicos se publicaba su nombre. El descrédito era, pues, superlativo. Bien, me doy un brinco hasta el código aduanero de 1950 que entró en vigor el primero de abril, como lo saben muchos de ustedes de 1952. En este código, que estuvo 30 años vigente, se estableció en el 570 la infracción de contrabando, no el delito, porque el delito se tipificaba ya en el Código Fiscal de la Federación como en la actualidad. Y en cinco fracciones que eran iguales... A las del 102 en ese momento, las cinco fracciones de la infracción de contrabando son iguales a las del delito. Y estas fracciones, pues ya no las voy a, a decir porque son de infracción y mejor ya pasamos ahora a ver algo más, ya no del aspecto histórico sino del aspecto actual para que haya un mayor beneficio en esta charla. Hay dos clases de contrabando, según un tratadista que recogí su idea porque me pareció acertada. El abierto y el técnico. El primero es cuando se va del control físico aduanero y se introducen mercancías, bienes, evadiendo el control aduanero, se introducen por lugares no habilitados o en connivencia con las autoridades, no convivencia, sino connivencia con las autoridades o con algún artilugio co ocultas o en dobles fondos. Esto es lo que este autor, que me pareció acertado, llama contrabando abierto. Y el técnico consiste en utilizar las instalaciones, los procesos y los sistemas ordinarios establecidos y realizar operaciones con valores que son subfacturados, con fracciones arancelarias no aplicables a las mercancías, con documentos falsos o alterados, con ardit o engaño. Y esto también lo podemos y lo conocemos como el contrabando documentado. Vi hace unos días en una columna y la quise traer para una mayor eh, aclaración, vi en el periódico Universal el día 14 de noviembre eh, de este año, en la columna del periodista Salvador García Soto, su columna que se llama serpientes y escaleras, y abriendo comillas, dice declarar la introducción de gasolina como aceite para no pagar el impuesto del IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicio, y la gasolina es vendida entonces como en el mercado ilícito, y esto genera en Pemex, una pérdida del 40% del mercado legal de los combustibles, lo que significa la pequeña y friolera cantidad, eso es de mi cosecha, no lo dice el periodista, de 500 mil millones de pesos al año que pierde la empresa Pemex. Y hasta aquí la, el comentario del periodista. Vean ustedes 500 mil millones de pesos al año, el, la pequeña pérdida, el pequeño daño que tiene desde luego petróleos mexicanos simplemente por la realización. Veamos cómo se regula en el Código Fiscal entonces el delito del contrabando y el equiparable al contrabando. Bien. El delito tipificado en ese código fiscal de la federación es un delito especial. Hay entonces en nuestras disposiciones legales dos ordenamientos jurídicos que pueden establecer delitos. Y el artículo sexto del código penal federal es el que regula los delitos, digamos, en forma general. Pero ese artículo sexto establece que habrá leyes especiales que también tipifiquen conductas ilícitas, que también establezcan delitos. Y esto es lo que en las escuelas de derecho hay una materia que se llama eh, los delitos especiales. Y hay una serie de ordenamientos que tipifican entonces estas conductas como delitos y nuestro código fiscal de la federación entonces de acuerdo al artículo sexto del código penal federal es una ley especial que establece delitos de carácter fiscal desde luego me voy a referir exclusivamente a los que tienen relación con el contrabando que son dos el contrabando directo y el equiparable al contrabando Previamente a que se eche a andar la maquinaria ministerial y después la jurisdiccional, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece unos requisitos de, procede, de procedimiento, de procedibilidad, para que se pueda echar a andar la maquinaria de la Hora Fiscalía General de la Nación de la República. Esta, este artículo 92 entonces señala que para poder perseguir estos ilícitos se debe de hacer en el contrabando una declaración de que el fisco sufrió o pudo sufrir un perjuicio. También en el mismo delito del contrabando, si no existe omisión de impuestos, porque sabemos que hay mercancías que están exentas por tratados internacionales, por ley, o que tienen franquicia, la otra forma también de no percibir impuestos como a las de los pasajeros, entonces en este caso es un ilícito, un delito que se va a perseguir de querella de parte, es decir, como como víctima del delito de equiparable al contrabando, la Secretaría de Hacienda tiene que formular una querella y cuando las mercancías estuvieran exentas, pero requirieran un permiso de autoridad competente, tiene que haber la denuncia. Ahí no la declaración de perjuicio, porque el fisco en ese caso no está recibiendo ningún perjuicio. Entremos entonces al delito directo del contrabando. En el artículo 102 del mismo Código Fiscal de la Federación. Comete el delito de contrabando quien introduzca y extraiga y aquí pido de favor, pido de favor que ustedes se fijen muy bien en estos términos que estoy utilizando. Comete el delito de contrabando quien introduzca o extraiga al país mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o de la cuota compensatoria. También quien introduzca o extraiga mercancías sin el permiso de autoridad competente. También quien importe o exporte mercancías que sean de tráfico prohibido. Quien introduzca mercancías procedentes de las zonas libres y aquí hago un paréntesis porque ustedes a lo mejor muchos de ustedes recordarán que le hice cuando tuvimos una extraordinaria plática del procurador fiscal y el subprocurador que les hice ver que existía ahí una una falta un error desde hace muchos años porque las zonas libres en nuestro país dejaron de existir desde 1994 en el que el presidente Salinas creó eh, un régimen de transición y después se ha venido conformando lo que es la franja fronteriza y las regiones fronterizas. Pero zonas libres no existen en nuestro país. Entonces, ahí el tipo penal que establece quien introduzca mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país comete también el delito de contrabando y esto no está bien tipificado quienes extraigan de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente las mercancías estos son las cinco eh, hipótesis, los cinco tipos penales establecidos para el contrabando directo. De las presunciones, me voy a ir rápido, ya no quiero que Daniela y, y Octavio se mortifiquen porque estoy llegando al límite, pero ya no voy a tardar. Las presunciones son 20. No voy en beneficio de ustedes, no los voy a aburrir con las 20. Estas están en el 103 del Código Fiscal y voy a mencionar unas cuantas y daré un criterio personal después de, de hablar de estas. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites aduaneros. Cuando se encuentren vehículos fuera de la franja fronteriza. Aquí sí, en esta presunción utiliza bien el término franja fronteriza, esos 20 kilómetros paralelos a las líneas divisorias internacionales que tenemos. Cuando existan faltantes de mercancías, cuando se descarguen subrepticiamente de los medios de transporte esas mercancías, cuando falte al arribo de mercancías en el régimen de depósito fiscal en las importaciones temporales sin contar con el programa de maquila o de exportación autorizado. Estas son las de las 20 las que mencioné. Y déjenme darles un criterio. Tengo la idea de que la mayoría de las presunciones en materia aduanera no pueden ser consideradas presunciones. Se cometen y son directas. En muchos de los casos no hay presunciones. En materia aduanera es muy difícil que existan presunciones, ya sean jure de jure o juris tanto. Para los que no son abogados, las jure de jure no admiten prueba en contrario y, para, y las de juris tantum sí admiten una prueba en contrario, estas presunciones. Bien. Eh, Después veamos las sanciones que están en el 104 y que son iguales para el contrabando directo y para su equiparable. De tres meses a cinco años, si la omisión de las contribuciones o cuotas compensatorias exceden de 1.243.590 pesos o si sumando las contribuciones y las cuotas compensatorias la suma de estas dos es superior a un millón ochocientos sesenta y cinco mil pesos después de tres a nueve años si exceden de esas cantidades o sea de tres meses a cinco años y si exceden de el millón doscientos cuarenta mil o el millón ochocientos sesenta y cinco mil irá de tres años a nueve años la sanción de prisión para el autor y de tres a nueve años si son mercancías de tráfico prohibido por el Ejecutivo Federal de conformidad con lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional. Pasemos a ver el delito equiparable al contrabando en su artículo. 105 del mismo código. Aquí lo que establece es quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que ampare su legal estancia en el país o sin el permiso o marbetes o precintos o tenga mercancía extranjera de tráfico prohibido. Aquí también, y solamente voy a dar esta, este tipo, estos tipos para el equiparable. Yo aquí también tengo una idea. Miren ustedes, en la doctrina y en la teoría del derecho penal, se recurre a la equiparación hay varios delitos que son equiparables. El fraude, hay el delito del fraude directo y también el equiparable al fraude. Pero ¿por qué se equipara un delito al tipo general, al tipo inicial, básico? Porque falta un elemento. No hay un elemento. Y les voy a contar la historia rápidamente. En 1960-61 la Dirección General de Aduanas con, eh, con base en el Código Aduanero pues realizaba desde luego sus facultades de comprobación de visitas y entonces pues realizaba visitas domiciliarias a los eh, comercios, a la industria a las fábricas, etcétera, etcétera, y detectaba que habían mercancías de cualquier índole, este, maquinarias, equipos eh, o bienes de, de comercialización con los cuales no se comprobaba, de los cuales no se comprobaba la legal estancia en el país. Y entonces sencillamente con que se argumentara en ese momento, en el acta de visita, que el propietario de la industria, el gerente, el apoderado, quien fuera, que estaba recibiendo la visita, dijera, mire, esa maquinaria, ese equipo, yo compré aquí esta fábrica o la adquirimos hace cinco años y esa mercancía ya estaba. Yo no la introduje. Yo no la introduje, yo aquí la encontré. O si sea, llegaban a un comercio y esto es un asunto real que me tocó vivir. A un comercio en donde habían dos felices con estoy hablando 1960-61. Había de moda unas pulseras de origen japonés que supuestamente pues ahuyentaban enfermedades y eso. Y eran famosísimas y todo el mundo las compraba. Llegó una visita a un comercio, encontró dos velices llenas de estas pulseras. Se le pidió al que atendía la visita en el comercio que eh, documentara, que enseñara los documentos que comprobaban la legal importación. Y la salida que dijo es, mire. Ayer vino un señor bajito, chaparrito, de bigote y de sombrero y me pidió que le custodiara, que le guardara estas dos maletas y no ha regresado por ellas. Yo no las introduje. ¿Qué hacía la autoridad aduanera en esos momentos? Levantar su acta contra quién o quienes resultaran responsables. Desde luego decomisaba las mercancías, se las llevaba. Pero no podía iniciar más que ese procedimiento contra quien o quienes resultaran responsables. ¿Y saben cuándo iba a surgir un responsable? Pues nunca. ¿Por qué? Porque no existía un ilícito como el que luego se plasmó por el legislador, que precisamente es el que está diciendo que el que enajene, comercie, adquiera, tenga en su poder por cualquier título propietario, arrendatario, por cualquier título, mercancías extranjeras y que no pueda demostrar su legal estancia, tenencia e introducción en el país. Ya no es el que introduzca o extraiga, sino el que tente. Ese es precisamente la equiparación. El elemento que falta es precisamente este porque en el otro es introducir y extraer mercancías. La creencia, y por eso saqué a colación estos detalles y esta anécdota, la conclusión a la que yo llego es que la mayoría de los tipos que equipara el artículo 105 del Código Fiscal no son equiparables al contrabando. Cuando un servidor público da una placa para un vehículo, ¿eso es equiparable al contrabando? ¿Dónde está? ¿Dónde está el elemento que faltaba introducir o extraer por ponerle placas porque le dan una lana de corrupción y, y da placas? Pues para mí se puede estar configurando otros delitos, otros ilícitos, pero nunca el equiparable al contrabando. Entonces... Por eso eh, pienso que la mayoría de los tipos, pero es mi pensar, no encajan en el equiparable al contrabando. Y voy a terminar con el último punto, que es el contrabando en otras leyes que actualmente ha tenido entonces una, un arribo a otras legislaciones fuera de la ley aduanera y fuera como infracción, y fuera del de Código Fiscal Federal como delito. Miren ustedes, y voy a dar datos más precisos por si alguien quiere después eh, ocurrir. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue publicado el 5 de marzo en el Diario Oficial, todas fechas son del Diario Oficial, el 5 de marzo del 2014, y su última reforma es del 22 de enero de este año, en el artículo 167, séptimo párrafo, fracción primera, establece la prisión preventiva oficiosa para el contrabando y para el equiparable al contrabando. El artículo 400 bis del mismo ordenamiento en su fracción primera. Dice que cuando se adquiere en ajene o se transporte del territorio nacional hacia el extranjero, o a la inversa, cuando se procedan a actividades ilícitas, se tendrá una pena. Fíjense, hay prisión preventiva oficiosa y hay pena para el ilícito del contrabando y el equiparable de cinco a quince años y multa de mil a cinco mil pesos. Ahora bien, eso es además en el mismo instrumento en el artículo 421 también las personas jurídicas, las personas morales, las personas ideales estas también serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre. Recuerden ustedes que esto en los últimos años ha sido una innovación porque las personas morales, como las llama el Código Civil en su artículo 25, no eran no eran imputables, no eran penalmente responsables. Y ahora sí lo son. Eh, responsables por aquellos delitos que se cometen a su nombre, independientemente que las personas físicas que gobiernan a esa persona moral tienen también una responsabilidad penal. En el Código Federal Penal del Diario Oficial del 14 de agosto de 1931, en la época de Abelardo L. Rodríguez, es un código muy viejo que ha sufrido infinidad de reformas, desde luego. Y la última es del primero de julio del 2020. En su artículo 11 bis, también habla de las personas jurídicas a quienes se les impondrá alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Y en el apartado B, los delitos establecidos en este ordenamiento en su fracción séptima es el contrabando y su equiparable previstos, dice la fracción, en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. La ley federal contra la delincuencia organizada del 7 de noviembre del 96 y su última publicación, reforma, es del 8 de noviembre del 2019. En su artículo segundo establece que cuando tres o más personas se organicen de forma permanente o reiterada para cometer los delitos, esta es ya. Precisamente la delincuencia organizada, y establecen la fracción octava del delito segundo, el contrabando y su equiparable. Queridos amigos, fíjense entonces que el contrabando y su equiparable son delitos de delincuencia organizada, si se cumple el supuesto de que se realice por tres. O más personas organizadas de forma permanente. Y la última ley, y con esto, prácticamente, no me faltan dos y con esto voy a concluir. En la ley de la Guardia Nacional del 27 de mayo del 2019, en el artículo 9, la Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones en el, la fracción segunda en inciso A, prevenir los delitos en las zonas fronterizas, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisiones aduanera. Y la fracción 33, trigésimo tercera, la vigilancia, tiene la vigilancia y la inspección sobre la entrada y salidas de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión. Y ahora sí, la última disposición jurídica, y con esto mi agradecimiento por haberme escuchado, es la Ley de Seguridad Nacional del Diario Oficial del 31 de enero del 2005. En su artículo quinto, establece que para efectos de esta ley... Son amenaza a la seguridad nacional, fracción decimotercera, que se publicó como una reforma precisamente el 8 de noviembre del 2019 para entrar en vigor el primero de enero de este año. Los actos ilícitos en contra del Fisco Federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, para el contrabando y el, ICA, el equiparable al contrabando. Esto sería entonces, pidiendo la disculpa porque me pasé 20 minutos, lo hice con chamfle, dirían, para que no me pregunten, no es cierto. Estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias por su atención y un abrazo muy cariñoso. No, me queda más que darle eh, ahora sí este reconocimiento por hacer un maravilloso trueque, en verdad, con mucho cariño, en el que dice: TLC Magazine México, llegamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento al doctor Máximo Carvajal Contreras por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Evolución del Ilícito del Contrabando el día 25 de noviembre del 2020. Doctor, en verdad fue una delicia. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a uh -huh. todos. Un abrazo bien cariñoso y lo mejor, que haya salud, que haya salud.